Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, Liliana Hernández sufre aparatosa caída, sale por lesión. La campeona de la sexta temporada, Liliana Hernández sufrió una aparatosa caída que podría poner en riesgo su participación en Hexatlón México. Liliana Hernández sufre caída en Hexatlón México. Ciudad de México, Hexatlón México se ha convertido en una importante plataforma para despuntar la carrera deportiva de los atletas que pasan por sus filas, razón por la que muchos deciden aceptar la aventura con tal de enaltecer sus disciplinas y mostrar los logros que han tenido a lo largo de sus carreras. Sin embargo, el show de TV Azteca no es fácil y por ello lo ha nombrado la competencia deportiva más demandante de la televisión, pues se someten a varios meses de encierro, aislados de sus familias y tienen que chocar en exigentes pruebas en las que los riesgos están presentes en todo momento, así que nadie está exento de sufrir algún percance. Hexatlón México, ellos ganan la Villa 360 grados hoy jueves, 28 de diciembre, azul o rojo. Tan solo en las 8 semanas de grabaciones de esta séptima temporada ya hubo varios afectados. Diego Valleza se abrió la frente, La Bestia, la boca, Javier Márquez y Cortés se lastimaron el dedo. Mientras que lamentablemente Diana Laura Núñez tuvo que abandonar las famosas playas de República Dominicana tras fracturarse el tobillo, razón por la que incluso tuvo que ser operada. Las ganas de obtener la victoria y el calor de la competencia hacen que a veces los atletas no midan los riesgos, por lo que salen con todo a las pistas y suceden accidentes, aunque también el público culpa a la producción, debido a que muchos de los juegos son muy peligrosos, así que en redes sociales constantemente les piden que cuiden más a los concursantes, pues una lesión grave incluso los podría dejar fuera del deporte. Liliana Hernández fuera por lesión. De acuerdo a las imágenes que muestran el avance del capítulo, hoy jueves, 28 de diciembre, Liliana Hernández sufrirá una aparatosa caída de varios metros de altura, situación que tiene preocupados a sus fanáticos y a los seguidores de la escuadra celeste, pues no les gustaría verla salir por alguna lesión. ¿Cuál es su estado de salud? Esta situación ocurrió en el duelo por la Villa 360 grados, la cual se disputó en el circuito de los Lagartos, el cual está lleno de lodo y varios obstáculos, así que al trepar una red, Triple Jumper, se resbala y termina en el suelo visiblemente afectada, por lo que incluso su rival se detiene para ver si se encuentra bien. Tal como ha sucedido desde que arrancó la temporada, los Boilers se han adelantado y revelan que la campeona azul fue atendida por paramédicos, pero afortunadamente el golpe no fue grave y en tiempo real sigue dentro de la competencia, y aunque es posible que le den un descanso, la realidad es que todo quedó en el susto.